estamos listos. Muy guapa. Mientras estamos listos para hablar de divorcios, matrimonios y... Oh, tú me metiendo unos nervios en el cuerpo, que valga mi gran experto, yo. Este no sabe lo que dice. Hola, Alejandra. Madre muy buenas mía, tardes. Para... Qué ganas de complicarte la vida. Eso de que hola, ya. En el alma. ¿Cómo ya estás? No me estás escuchando. Bienvenido, Efrén. Buenas tardes para ti. Hola, Efrén. ¿Ya nos oyes? ¿Me están escuchando? Sí, sí. Sí, sí. Y te estamos viendo. Sí, claro. Excelente. ¿Cómo están? Pues excelente. Aquí guaseando sobre el matrimonio, que ya se comienza a descubrir la mentalidad de cada uno. Efrén, para que equilibremos la cosa, ¿usted está a favor del matrimonio o a favor del divorcio? Yo permanezco casado. Él no está matrimoniado, él está casado, lo casaron con Z. Mujeres, no olviden nunca acá, que el matrimonio es la causa principal del divorcio. Claro. Hablando de pues como esas representaciones y formas, estilos culturales, acá para Rosario, Jan y Francisco, en Colombia. Las personas denominan como casar el casamiento, incluso creo que lo usan más que el mismo matrimonio. Entonces, ahí sí, como dice Alejandra, hay muchos que se consideran que fueron casados literalmente como a la presa. Ajá. O casadas. Tiene que haber de todo. Hoy es el gran día. La fiesta va a empezar, con risas y abrazos vamos a celebrar. La novia está hermosa, brillando como el sol. El novio está nervioso, es un gran rol. ¡Ay, qué divertido es el matrimonio! Dos locos en un viaje, qué gran descalabro. Él dice que manda, ella responde con el control, lo lleva la sonrisa. Los amigos aplauden, brindan sin parar, mientras la suegra observa, lista para criticar. ¿Qué tal la comida? Pregunta con atención. Mejor no le digas, es pura ilusión. ¡Oh! ¡Ay, qué divertido es el matrimonio! Dos locos en un viaje, ¡qué gran descalabro! Él dice que manda, ella responde con risa. En casa el control lo lleva la sonrisa. Los amigos aplauden, brindan sin parar, mientras la suegra observa, lista para criticar. ¿Qué tal la comida? Pregunta con atención. Mejor no le digas, es pura ilusión. Cuando llegue el lunes todo va a cambiar. Los calcetines sucios o dónde van a estar. La tele encendida, el control en su lugar. Ella busca el mando y empieza a reír. Es el matrimonio, dos locos en un viaje, qué gran descalabro. Él dice que manda, ella responde con risa. En casa el control lo lleva la sonrisa. Final, así va la vida, entre risas y amor. Con sus altos y bajos, siempre hay un resplandor. Brindemos por los novios, por la felicidad. En este gran viaje, que nunca falta. Felicidad en este gran viaje.
que nunca falte la amistad. Bienvenidos a Sin Fronteras, nuestro programa de entrevistas internacional donde cruzamos las fronteras de las culturas, explorando las tradiciones, las historias y las experiencias que nos unen. Hoy nos sumergiremos en uno de los aspectos más fascinantes y significativos de la vida humana, el matrimonio y su ritualidad en diferentes culturas del mundo. Hola, bienvenidos a todos. Hola, Dorana, qué sorpresa. Hola. Oh, saludos. Hola. Un saludo desde Italia. Saludos desde Medellín, Colombia, Alejandra Correa. Hoy vamos a desplegar este tema tan genial que nos tiene aquí, mejor dicho, con muchas sonrisas y también con un poquito de nervios, como el matrimonio. Hola amigos, desde Cultura Proye, como siempre Rosario Morales Vargas de Andalucía, España. Hoy compartimos análisis del ritual matrimonial en diferentes culturas. El matrimonio puede contraerse en forma civil o religiosa, en ambas modalidades y efectos civiles. Sabemos que cada cultura tiene su propia perspectiva. Desde los principios de la humanidad, el hombre impone reglamentos de vida. Reglas urbanas. Una de ellas es el matrimonio. Así que hablaremos de lo mismo. Un saludo. Hola, para todos. Primero que todo, un saludo pues, para el equipo. ¿Quién, yo? Un saludo para el equipo de Cultura Project y posteriormente pues un saludo para todas las personas de diferentes lugares del mundo que nos van a estar escuchando. Y de donde seguramente han de tener opiniones muy diversas en torno al tema que vamos a estar tratando, dado que culturalmente tiene demasiadas variaciones y será muy interesante entonces escuchar esas diferentes perspectivas para nutrirnos un poco también en torno a lo que tiene que ver con la cultura general, pero también como para tratar de extraer algunas experiencias que puedan ser útiles para nuestras propias experiencias, ya sea de soltería, o de matrimonio, según sea el estado de cada uno de los que vaya haciendo su participación. Así que muy bienvenidos y bienvenidas. Gracias. Para evitar ruidos de fondo, apaguemos el micrófono, por favor, cuando otros hablan, que son muchos ruidos. Ok. Hola, Dorana. Buenas noches. Buenas noches, Jan. Buenas noches a todos, compañeros. Qué sorpresa. Que bueno, vamos a tener una noche maravillosa. Vamos a hablar un tema interesantísimo, como es el matrimonio en diversas culturas. Y bueno, les invito a quedarse con todos nosotros, porque creo que es un tema que va a dar mucho de sí. Ver los distintos puntos de vista de lo que es el matrimonio, lo que es el amor, cómo se trata, qué es en sí, si es realmente un contrato, si realmente la gente se casa por amor, se casa simplemente porque es una necesidad. Y bueno, vamos a ver si nos ponemos de acuerdo un poquito todos en este punto tan, tan interesante como es el amor y es el matrimonio. Quédense con nosotros en Cultura Project porque les aseguro un programa lleno de curiosidades, lleno de amor. Y amor. Sí. Beso para todos. Claro. Y Francisco. Hola amigos. Como siempre, Francisco de Paz Rodríguez, los saludo con mucho cariño desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Hoy vamos a tratar un tema muy interesante, muy discutido, precisamente se llama el matrimonio. Una niña le pregunta al papá: papá, ¿qué es el matrimonio? El papá se queda meditando y responde: el matrimonio es el hombre que sale a cazar animales. La niña anota la respuesta y hace otra pregunta: ¿y el casado?
es el animal más grande que fue cazado, respondió el papá. Muchas gracias. Allora, unirse a nosotros en este viaje a través de las tradiciones matrimoniales es una oportunidad para celebrar la diversidad cultural. Prepárense para un episodio lleno de descubrimientos, emociones y sobre todo de historias que inspiran. Aprovecho la ocasión para saludar a todos los amigos que de las Américas, Europa, África y otros países del mundo. Si nos están escuchando y viendo, es gracias a la colaboración con muchas emisoras de radio y televisión que difunden nuestro programa. Entre ellas... Sin Fronteras es un programa cultural internacional transmitido por una red de emisoras de todo el mundo. Senza Frontier es un programa cultural internacional transmesso da una rete di emittenti in tutto il mondo. Sans Frontier es un programa cultural internacional proposé par un réseau de diffuseurs à travers le monde. Canal Cultural del Perú, Radio Arte Italia, BSN TV España, Radio Cultura Mallorca España, Radio Conciencia Top New Argentina, Onda Gongora Radio Cultural del Sur, España, Radio La Chambrana, Colombia, Pantel TV Canal 117, Total Telecom Canal 99, Cable Hogar Canal 17.7, Cable Perú Canal 61.3, WIN Canal 36, Grupi di Rete Sociale, Remart Red de Mujeres de Medellín, La Lengua de la Salamandra. Pero, ¿cuánto tiempo debe durar un matrimonio? No. Ay, qué gracia tiene este hombre. Yo creo que debe durar el tiempo en el que las dos personas vivan bien. Bueno, aquí en México se dice que hasta que la muerte los separe. Rosario, ¿por qué se ríe tanto? Porque no es cierto, Fran lo sabe, no es cierto. Ya el tema ha cambiado mucho, pero creo que ya hay una... No, lo que pasa es que la mujer hace... Un cambio mental. Ajá, exactamente, depende de la época. Así es, Alejandra. Sí, ahora ya hay un cambio mental. Mira que... No, por ejemplo, mi hermano hace poco se casó, pero llevaba 10 años de convivencia. Y cuando fue a hacer, acá se debe hacer como un curso, son 24 horas de estudio sobre el matrimonio, fueron alrededor de 50 parejas, de las cuales el 90% ya vivía en relación de pareja. En relación, claro. Pero no habían hecho pues los votos matrimoniales. Ajá. Y yo, pues, cuando yo me casé hace 14 años, no, pues, todos salíamos de la casa, pues, era como otro, pero eso evolucionaba mucho, entonces yo me quedaba sorprendida porque mi hermano me contaba eso, y él no es muy religioso, y me decía, es que no, pero, pues, yo hasta me sorprendí porque la única pareja así con la que pudimos hablar, me decían que ella no era virgen. Yo le decía, ¿y él era virgen? No, ese man, yo no creo que sea virgen, pero ella sí era, ella sí era. Su inocencia. Por favor. Y ahí la respuesta a una de las preguntas que hace Jan. Sí. Con respecto. El chiquitico. En el episodio de hoy tenemos el gran placer de contar con la presencia de Rosalba Salazar Gallo, coordinadora nacional del programa Vigias del Patrimonio Cultural en Colombia. Bienvenida, Rosalba. Jan, muchísimas gracias. Un saludo para todos los presentes en el programa, para los que nos están escuchando y para este gran proyecto de Cultura Project. Bueno, les hablo desde la ciudad de Bogotá, en Colombia, y tanto del tema al que hace alusión en mi presentación, Jan, hay mucho por hablar, como también respecto al tema del matrimonio. Tengo mi propia historia. Ok, bueno, Rosalba es la mente detrás del programa Vigias del Patrimonio Cultural, una iniciativa que no solo educa, sino que también anima a los jóvenes a participar activamente en la protección y la valorización del patrimonio cultural local. Ok, vamos a empezar con Rosario Morales Vargas, el matrimonio.
Bien, pues nada, amigo, al casarnos instrumentamos nuevas articulaciones de vida. Las bodas tradicionales españolas suelen celebrarse por la iglesia, aunque también existen bodas civiles, y todas las bodas de las cuales las parejas se unen libremente también algunas, sin intervención eclesiástica. El matrimonio no solo es herramienta para la conversión, sino también para integrar culturalmente. No nos matrimoniamos solo con las personas, también lo hacemos con todo aquello que abordamos con dedicación en la vida. Nunca quedamos exentos del lazo de unión cultural y amoroso. En relaciones humanas ganamos y perdemos, como buenos deportistas. Lo importante es seguir la marcha, set tras set, como un buen deportista, round tras round, hasta seguir los objetivos que cada quien quiera. En cada religión fluye la vida y existe compromiso, deber o adeudo. El matrimonio no queda exento de acoplamiento. Los rituales culturales nos llevan de la mano. Soñar y vivir, vivir y soñar, es muy respetable en la visión interna de cada ser. En otoño, que todos llegamos, ahí desclavamos al viento. Así que les dejo las preguntas que quieran hacer también mis compañeros. Es mi opinión sobre la marcha, sabrán más. Gracias. Muchísimas gracias, Laura. Y ancora, Alejandra, ¿no? Darán, Alejandra, Francisco, Efrén. Bueno, yo creo que acá este tema del matrimonio es muy amplio, sobre todo mirándolo desde el momento histórico, para qué fue creado el matrimonio, con qué postura nos presentaron a nosotras las mujeres para casarnos y al hombre. Les voy a contar una historia, me gustan las historias. Mi abuela materna, cuando se casó, no usó vestido blanco. En esa época se ponían vestido negro. Y resulta que ella le preguntó a su suegra, ¿por qué tengo que ponerme un vestido negro si yo veo que muchas se casan de vestido blanco? Y la suegra le dice, es que cuando la mujer se casa, se muere. Entonces, mi abuela prácticamente... ¿Por qué se murió? Vivía, pero moría todo el tiempo porque ella quedó en esa frustración de nunca haber usado un vestido blanco. Contaba la historia con mucha nostalgia y realmente no fue una mujer que vivió un matrimonio muy armonioso. Entonces, desde ahí, desde ese vestido, llevó como un contexto muy distinto a lo que muchas personas creíamos que podíamos vivir el matrimonio, pero también esa experiencia que ella nos contaba, porque nos reunía a las nietas y nos contaba, nos decía, no, hágalo por estas y estas prácticas. La primera práctica que nos enseñó era que el matrimonio era para vivir en comunidad, porque cuando te casas te presentan en una comunidad. De hecho, el rito matrimonial es como una obra de teatro. La novia se viste diferente ese día, el novio, inclusive toda la familia, porque no creo que utilicen la ropa del cotidiano. Entonces es una presentación en comunidad. Otro segundo momento es el matrimonio es para tener hijos. Así nos inculcaron que debíamos tener hijos. Ahora ya no, ahora ya tienen perrito o gatico, ya se adopta. Y la otra premisa es que el matrimonio es para ser felices. Entonces, de ahí viene la siguiente. El matrimonio es la primera condición para el divorcio. Si no son felices, entonces... Un segundo, Darana, el micrófono, por favor, porque tiene dos... Es que tiene que cerrar uno de los dos canales. Tiene dos canales abiertos. Dos canales abiertos, Darana. Estoy en ello.
Un momento. Bueno, entonces decía que si no hay felicidad dentro de la unión marital, yo creo que esa es de las mayores causas de divorcio. Pero, ¿qué es en sí entonces la felicidad? Esa búsqueda personal en la que no debemos reposarla a la pareja. Y ahí se pueden derivar más temas. Yo sí quisiera que alguien más cuente una propia historia del matrimonio. Bueno. Ah, perdón, adelante, amiga. Adelante. Bueno, yo tengo una historia. Yo me casé muy joven por la iglesia, me casé a los 17 años. Wow. Y bueno, fue un matrimonio largo, pero con muchas dificultades. Me separé y al cabo de como 10 años me volví a casar, y cuando me propuso matrimonio el novio que tenía entonces, yo ya tenía mis 4 hijos, porque yo tuve 4 hijos. Pero ya cuando ya conocí yo al segundo amor, pues mis hijos estaban grandes, la mayor parte de ellos independientes. Entonces me dijo que si nos casábamos, yo le dije que sí, pero que nos casábamos por medio de un ritual. Y él me dijo que, ¿qué ritual? Entonces yo le dije que indígena. Y así fue como nos casó un mamu, que es una autoridad máxima, muy espiritual, de la Sierra Nevada de Santa Marta. Fue algo muy hermoso, pero igual fue un matrimonio que duró muy poco. Pero el matrimonio son solo símbolos, visto desde la semiótica, es toda una simbología. Y conectando esto con una de las charlas anteriores donde ustedes hablaron de la felicidad, hay una equivocación muy grande cuando se conecta el matrimonio con la felicidad, porque es que no, como se dijo en todas las opiniones que tuvieron, la felicidad la tenemos nosotros, la llevamos por dentro, somos los dueños de ella, si la queremos vivir o simplemente no. Entonces hay una equivocación muy grande cuando la gente cree que se casa para ser feliz porque necesita de alguien que lo haga feliz. Esa era como mi opinión. Muy bien. Bueno, pues yo le diré que yo me casé 3 veces con el mismo hombre. ¿Cómo la ven desde ahí? Es una locura. 3 veces. Esa historia también es buena. Ya llevan 2, ya 3 con el mismo. Wow. ¿Y cómo fueron? Cuéntanos. Bueno, pues nos casamos la primera vez por poder. Él vivía acá en México y yo vivía en España. Fue de vacaciones, nos conocimos y bueno, pues nos relacionamos. Esa fue la primera boda. Llegando a México, a mí se me hacía cuesta arriba el llegar y pegar, porque también era joven y no lo había tratado como novio. Entonces sí, se me hacía difícil. Celebramos nuevamente otra boda aquí en México. Y la tercera, un día llaman a la puerta y aparece una pareja japonesa diciendo que si nos queremos casar. No, ya estamos casados. Y sale mi marido y dice, no importa, nos casamos otra vez. Y nos casamos también por la religión japonesa. Así, así hasta ahorita. ¿Cómo la ven? El matrimonio tiene sus altas y sus bajas. Es difícil encontrar que seamos totalmente iguales. Somos mentes distintas. El acoplamiento depende de la voluntad de cada uno. La diversidad de la mente es amplia, lo sabemos porque lo hemos comentado en muchos programas. Entonces yo creo que en el matrimonio solamente te queda ser paciente, agradecer lo bueno, hacer la vista gorda en muchas cosas, de lo que no estoy de acuerdo, pero que el medio social a veces te lo inducen de esa forma, y da libertad a cada quien. Si no hay libertad, nada. Y es un juego que se expone y se pone a prueba a cada rato, porque el hombre se hizo para ser muy enamorado. No es cuestión de que la mujer sea así y sea asado. Cada uno tenemos nuestros inconvenientes.
pero la verdad es que desde que nacemos, mujer y hombre somos culturas distintas. ¿Por qué? Porque nos educan de diferente manera. Así de fácil. No importa que seas de un país o que sea de otro. Sencillamente, si estás dentro de un sistema social, hombre y mujer piensan distinto. Entonces tiene que estar de una u de otra parte, tiene que estar el condescender, el pasar la vista gorda, o sea, hacer la vista gorda, pasar por alto algunas cosas de las que no estamos de acuerdo. Y claro que hay dolor y hay alegrías. Pero yo me pregunto, si andas cambiando de pareja constantemente, ¿cree que vas a encontrar a la persona distinta? ¿Cree que esa te va a dar la felicidad? Yo creo que la felicidad somos nosotros mismos, como lo hemos dicho muchas veces. Saber acoplarnos a las condiciones de vida que se nos presentan. Y bueno. Rosario, entonces tú eres de las que cree que, o bueno, también porque debes tener una relación de matrimonio desde hace mucho tiempo ya con tres matrimonios con la misma persona, ¿crees que ese matrimonio es hasta que la muerte lo separe? Mi esposo me dice que él no se muera hasta que me lleve por delante. Sí. ¡Wow! Esa es una historia de amor muy grande. Así me dice, así me dice. Pero no nos engañemos. El ser humano no deja de ser lo que es. Y comete, yo diría que no es errores, son aprendizajes de maduración sobre la marcha. Sí, y porque en esas mismas libertades hay que llegar a reconstruir muchas veces la relación de pareja, porque cambiamos, yo creo que no somos las mismas personas todos los días. Exactamente, y maduramos de diferente manera y en diferente dirección. Sí, la gente se casa muy joven, alrededor de los 20 años. Tal vez sí, porque a esa edad no se dan cuenta de lo que hacen. Yo creo que es cuando el ser humano comienza a sentir la necesidad de hacer algo propio, de hacer un hogar. Yo realmente no lo tenía muy claro. Yo vivía a gusto trabajando y demás, pero yo conocí a mi esposo a través de una fotografía con 7 años yo. Yo tenía 7 años cuando conocí a este hombre y me quedó su imagen impresa. Quedó enamorada, quedó flecha, llegó Cúpido y mejor dicho, ya. Fijación tal vez, ¿no? Sí, la cuestión es que se dieron esas circunstancias, pero siempre resulta que hay uno más romántico que otro, hay uno que entrega más que otro. Y una vez le dije, la puerta está abierta, yo no te detengo. Pero no se fue. Pero hay libertades, y mira, y ahí siguen, maravilloso. Y muchas cositas más, pero cedo la palabra a otro, porque los voy a aburrir. Adelante, amigo, amigas. A la historia de Francisco debe ser muy interesante. Francisco, creo que tiene el micrófono cerrado. Francisco. Bueno, la tuya, Jan. Me falta Jan. Okay. No, es un problema de conexión. Tú tienes problemas. No se ha dañado la señal. No te preocupes, nosotros te escuchamos. Ahora, bien. He tenido 2 matrimonios. Estuve casado en Francia durante 20 años, la primera vez. Y después del divorcio, conocí a una italiana, mi actual esposa. Y estuve casado 2 veces con la actual esposa. Con la mujer que ahora es mi esposa. La primera vez celebramos una boda según las costumbres locales en Italia. Luego nos casamos con rito bereber en Túnez, porque donde vivimos durante años en Tunisia. Mi novia iba en el dromedario,
Sí, tengo el video. Y tuve que llevarla al ayuntamiento con el alcalde. Estábamos vestidos con ropa tradicional bereber de Tunisia. Tenemos 400 personas, el matrimonio tunecino. Muy, muy hermoso, y tengo el video la próxima vez. Ok. ¿Qué importancia tiene hoy el matrimonio para las nuevas generaciones? ¿Es importante como antes? Creo que no. Creo que hoy día el joven busca la unión con la persona libremente, sin ninguna atadura. Y yo tengo una experiencia por amigos que vivieron libremente toda su vida y se casaron cuando se iban a morir. Y fueron una pareja súper feliz. Yo creo que hoy día la juventud ve ya el matrimonio desde una esfera muy distinta, porque ya yo creo que hay más apertura mental y, como yo digo, no tragamos entero. Entonces, claro. Antes el que la mujer saliera de la casa a vivir sola, eso era, mejor dicho, no, inconcebible. Pero hoy día que una mujer se vaya a vivir sola, eso es empoderamiento femenino. Entonces la mujer no necesita que nadie se case con ella para irse a vivir con otra persona. Claro. Sobre todo porque hay mucha autonomía económica de la mujer, en la que se busca estar en un mismo equilibrio de ingresos. Entonces realmente yo veo muchísimas parejas, y en mi grupo de amigos veo constantemente que viven 2 o 3 meses juntos, hicieron un viaje. Ahorita los nómadas digitales viajan constantemente, entonces 6 meses con esta persona, luego unas veces son amigos, otras veces son novios, pero ya no se dicen esposos. Ya ese contexto está desapareciendo mucho. Inclusive los ritos religiosos también, porque la gente opta por hacer ceremonias, por hacer de pronto un registro civil del matrimonio sin ningún rito, simplemente hacer el asentamiento y listo. Dejando yo creo que de un lado el desconocimiento sobre todo de lo que es en sí la sociedad conyugal, porque yo creo que sí, el matrimonio también como sociedad es muy fortalecedor cuando van 2 personas juntas a construir un mismo propósito. O sea, ya se tiene el propósito de vida anclado a la persona con determinados sueños que no necesariamente tienen que tener el mismo. Pero yo sé hasta dónde quiero llegar, sé hasta dónde quiero ir, la otra persona también lo sabe. Los hijos obviamente están dentro de la estructura que quieren concebir. Yo veo hoy día mucho los perritos y los gaticos adoptados. Entonces creo que la gente dice, ay no, es que es un mundo más libre. ¿Pero más libre de qué? ¿Cierto? Como si el matrimonio como tal, hoy día los jóvenes lo sienten es como un amarre, como que algo, que esto me impide tener libertad. Y si estamos viendo de esta forma, entonces es muy difícil, porque que se forme una sociedad conyugal basada en muchísimos principios, bueno, también es porque si nos vamos hacia atrás, vemos que abuelos, padres, tíos de alrededor se han divorciado. Entonces muchos dicen, no, yo ya no creo en el matrimonio, esto ya no es parte de mi proyecto de vida, este le fue así, este fue... No, yo creo que si miramos también historias muy importantes dentro de la estructura matrimonial, la familia se consolida de una forma armoniosa, estando tanto el papá como la mamá en esa crianza de los hijos. Pero necesariamente ya ese concepto de familia se ha transformado, se viene transformando, porque
ya estamos hablando de matrimonios que se consolidan de parejas del mismo sexo, que me parece que dentro de la apertura mental y social y dentro de esta diversidad es muy valiosa que se dé. Y también veo esa parte del manejo de la soledad, porque es que antes decíamos que nos casábamos para no estar solitos o que teníamos hijos para no estar solitos, pero yo creo que la soledad ya la resignificamos y yo creo, pues yo no sé, amamos nuestros momentos de soledad, que en que simplemente, como decía Rosario, las puertas están abiertas, ahí está tu libertad, que no condicione la mía, pero hay sueños en conjuntos, pero administremos este hogar de una forma conjunta en que nos damos la mano, en que vamos unidos por estos propósitos, no solamente de los hijos, sino de muchos proyectos personales, y entendamos que el matrimonio no es simplemente para hacernos una compañía, o sea, no es que yo me sienta sola porque vos no estabas aquí a las 7 de la noche para la cena, no se trataría de eso. Gian, tú tienes unas preguntas ahí muy buenas en la programación. Cuéntanos cuáles son para seguirle dando aquí al tema. Hoy en día el matrimonio tiene diferentes significados según las culturas y las circunstancias personales. En muchos países los jóvenes se eligen convivir sin casarse por varios motivos, entre ellos la búsqueda de mayor libertad personal, la reducción de las presiones sociales y la posibilidad de evitar las complicaciones legales del divorcio. Atención, ya que en muchos países del mundo... Espero sí lo hayan logrado escuchar porque estoy teniendo problemas de... Sí, segundo. Atención. La comunicación me está sacando constantemente internet. Ok. Ahora está bien. Atención, ya que en muchos países del mundo las parejas convivientes no casadas a menudo no gozan de los mismos derechos legales que las parejas casadas, especialmente en situaciones de salud crítica o muerte. Experimenté esta tragedia personalmente. Mi esposa estaba en un hospital y sin conciencia. Como yo aún no era su marido, no tenía derechos y los médicos buscaron otros familiares para comunicar. En general, muchas mujeres en sociedades patriarcales deben enfrentar desafíos significativos hoy si eligen no casarse. La situación varía considerablemente de un país a otro y depende mucho de las normas culturales y las leyes locales también. Tenemos una pregunta interesante, Alejandra. Ahora, ¿cómo definirías la importancia del matrimonio en tu cultura? ¿Te parece más un rito simbólico o un contrato social? Es una pregunta por todos. ¿Es un rito simbólico o un contrato social? Yo creo que son las dos cosas. Porque es que, sí, a ver, el contrato social, de hecho, muchas personas no, que en su misma libertad no son conscientes de lo que acarrea un matrimonio como tal. En muchos años que estuve liderando gestión humana en una empresa, se tenía que tramitar cierta documentación para poder tener derecho a los servicios de salud, al sistema pensional, al plan de beneficios de bienestar. Claro. Y se presentan muchas dificultades en términos de tramitología, porque es que una cosa es lo que socialmente nosotros quisiéramos hacer y otra cosa es la estructura organizacional de un Estado. El Estado reconoce que hay un documento legal, acá en Colombia hay ciertas religiones que tienen permitido casarse y eso ya se avala como matrimonio civil. Entre ellas está la religión católica. Claro. Si te casas por la religión católica, no tienes que ir a hacer un matrimonio
civil, sino que simplemente llevas un documento y ya haces el registro civil, pero sí se exige un registro civil. Entonces, cuando te vas a divorciar, pues si quisieras quedar divorciado del todo, te toca hacer el civil y el religioso, ¿cierto? Ese, o sea que aquí se utiliza el matrimonio doble. Es, hay un contrato y es un contrato civil. Es una sociedad conyugal que se ha determinado 50-50. Yo creo que en todas las partes del mundo, los matrimonios, desde la parte económica, es 50-50. Pero en el divorcio, muchas veces las disputas se dan porque no se hace una repartición 50-50. O cuando una de las dos partes fallece, entonces ahí se determina quién es la persona que va a recibir los derechos pensionales, que es la esposa. Pero muchas veces sale que está la persona casada con una persona que nunca se divorció, tiene una esposa con la que lleva 10 años de convivencia y tiene otra con la que lleva un año de convivencia. Entonces, ¿qué le dejan al sistema? Un problema y un enredo, un nudo legal absolutamente grande, porque ahí es donde toca el trabajo de los abogados, hacer intervenciones en estas cosas. Y creo que viene mucho de la forma en la que la gente dice, no, es que yo soy libre de elegir con quién estoy hoy, con quién estoy mañana. No, creo que también es una forma consciente. Entonces el matrimonio sí es un contrato. Es un contrato de conciencia, de saber qué es lo que realmente estamos haciendo, qué estamos firmando, porque a nadie nos llevan obligados, ¿cierto? A nadie nos llevan allá. Ahí cuando utilizamos la palabra de casarnos con Z, yo creo que eso sí era antes, a las mujeres antes sí nos casaban con Z. Sí, porque nos decían, usted le toca con esta persona, tienes que casarte, porque tendrían que mantener el linaje. De pronto porque eras de una familia determinada, pues en su momento y en la historia, los ricos normalmente se casaban porque ahí, yo no creo que había amor, yo creo que ahí lo que había era un acuerdo para seguir manteniendo el patrimonio familiar, ¿cierto? Y cierto. El hombre podía ser infiel y había que los hijos bastardos, eso ya gracias a Dios, con la prueba de ADN, eso ya no existe, porque ya todo padre tiene que ser responsable también de esa otra personita. Entonces creo que sí, que en el matrimonio se juegan muchas cosas. Yo creo que es un proceso muy interesante en el que mira que la gente para casarse debe hacer ciertos cursos, estudios, para saber a qué se está teniendo, como decimos nosotros, pero que realmente si se hace de una manera honesta, transparente, ¿cierto? No va a existir como este juego de decir yo tengo dos o tres parejas al mismo tiempo. Los poliamorosos son tan amorosos que tienen determinadas... Y antes se veía mucho en los hombres, pero hoy día también se está viendo en las mujeres, ¿cierto? Como que... Muy bien informada sobre el matrimonio. ¿Ah? En el matrimonio... Sí, porque he visto muchísimos casos, me gusta mucho la lectura de estos temas, documentarme obviamente para lo que escribo, y realmente he visto muchísimas experiencias con situaciones. Pues una de las que me pareció más, no sé, les voy a contar esta historia. Yo dentro de esta parte de gestión humana había un trabajador que un día me llega con un caso porque ellos creen que uno le tiene que resolver ahí la situación, y me dijo, no, imagínese, es que resulta que mi esposa está en embarazo. Y yo, mi esposa está en embarazo, bien. Sí. Pero resulta que mi otra esposa también. Y yo, pero ¿cómo así? Usted tiene dos esposas. Porque para muchos dentro de la cultura eso se volvió normal. Y yo, pero ¿cómo así? Me dijo, no, lo que pasa es que yo como trabajo en esta ciudad, ahí tengo una esposa. Y en el pueblo tengo la otra. Y como así, sí, yo tan de malas que las dos me quedaron en embarazo. Como marinero, ¿no? En cada puerto una novia. En algunos países del mundo existe la poligamia. Un hombre puede tener cuatro esposas. ¿Estarías abierta a la idea de un matrimonio poligámico? No, en absoluto. Francisco, no lo comparto. Francisco, me gusta la exclusividad. Yo la doy y la pido. Cuatro suegras. Muy bien, pues, Francisco.
Aquí en mi región, el matrimonio es el proceso mediante el cual dos personas hacen que su relación sea pública, oficial y permanente. Es la unión de dos personas en un lazo que dura de manera putativa hasta la muerte, pero que en la práctica suele cortarse por una separación o divorcio. Hasta que la muerte. Hasta que la muerte los separa. Aquí con nosotros está en la oficialía del registro civil, están cobrando de 1,500 pesos aproximadamente. En domicilio, al domicilio le están cobrando casi 5,000 pesos. Hoy en día casi la mitad de todos los matrimonios terminan en divorcio. Y las personas se casan más tarde de lo que solían hacerlo en 2021. La edad promedio al primer matrimonio para los hombres era de 30 y para las mujeres a los 28. Las posibilidades van desde regalos para testigos de matrimonio, como botellitas de champán, mezcladores de cócteles, mantas personalizadas, pasando por regalos útiles de boda, útiles como boletas, mini kit de limpieza facial, hasta obsequios para padrinos con toque gourmet. Ustedes han visto en algunas de las situaciones que acá se dan, que les llevan cargando en la espalda un mueble que le va a servir al matrimonio cuando hay comunidad, cuando también la mujer salió virgen. Entonces le llevan regalos grandes a los novios, cartones de cerveza. Por eso les decía que aquí en mi región todo es felicidad, cumpleaños, casamientos, bodas, 15 años, etcétera, etcétera. Todo es alegría aquí todo el tiempo. Entonces, pues constantemente, en la actualidad ya las bodas se dilatan 1 a 2 años porque se casaron muy jóvenes, como el tema que les leí hace rato de los 15 años. A los 15 años ya se estaban casando las muchachas y los muchachos. Apenas 18 años tenían los muchachos y ya se estaban casando. De tal manera que tenían sus hijos o tienen sus hijos de temprana edad, y ven a temprana edad también ellos sus nietos. Entonces, sí se persiste en que las bodas será hasta la muerte, hasta que la muerte los separa. Sin embargo, se han dado casos que cambian de matrimonio constantemente los muchachos por problemas que siempre se dan, los celos. Gracias. Gracias, Francisco. Ya, pues escuchando acá las diferentes perspectivas, historias, experiencias, anécdotas muy interesantes que encontramos en relación al matrimonio, escucho, de repente me voy ubicando también como desde un lugar de aprendiz, pese a que pues yo ya llevo también 23 años de casado, en la cual he podido obtener mis propias experiencias, pero es muy bonito escuchar de los demás porque podemos aprender mucho. Y yo creo que cada día siempre va a ser una posibilidad para aprender. Creo que la copa nunca se llena en términos de conocimientos. Entonces, en ese sentido, escuchaba conceptos que van apareciendo en torno al matrimonio, como lo es la felicidad, como lo es la libertad. De alguna manera, unos conceptos muy valiosos que ya hemos tratado en este programa. El concepto de libertad, que creo que es uno de los valores más deseados por el ser humano, no solamente por el ser humano, sino también por el reino animal. Ya sabemos, no sé si algunos de ustedes en algún momento han tenido la posibilidad de tener mascoticas, o han percibido cuando tienen mascoticas que de pronto no pueden gozar de un espacio adecuado para que experimenten cómodamente su propia existencia, que no se ven felices, no se sienten cómodos, dado que esa percepción de perder la libertad hace que el ser humano no se sienta realizado, no se sienta satisfecho. Entonces me llama la atención porque
cuando nos preguntamos, bueno, ¿y qué conlleva el matrimonio? La noción de libertad actualmente, como también lo nombran, nos vamos dando cuenta, genera ciertos cambios actualmente con relación a lo que era en épocas anteriores. Siguiendo una investigación que se realiza en torno a representaciones sociales sobre el matrimonio, la pareja, la felicidad, la familia, nos damos cuenta que los jóvenes, una de las nociones que tienen en cuenta al momento de ir definiendo esos parámetros o esos factores de familia, matrimonio, consideran que es importante, por ejemplo, haber encontrado la pareja ideal o la persona adecuada para poder unirse en matrimonio, considerando pues que hay diferentes formas de matrimonio, pero consideran que es uno de los factores a analizar para poder dar lugar a esas otras facetas de la vida, porque en algunas culturas termina siendo también un esperado, que hay que pasar por determinadas normas sociales, y una de esas puede llegar a ser el matrimonio. Posteriormente hablaré sobre esto, pero entonces retomando, cuando ellos dicen es importante haber encontrado la persona adecuada, eso me remite justamente a la historia donde nos encontrábamos que, al menos en mi cultura, anteriormente las mujeres ante todo se casaban con quien les tocaba. Era una decisión de los padres definir quién iba a ser su pareja para el resto de la vida, y ellas simplemente tenían que, pues, entre comillas, someterse a tal decisión. Conozco un caso de una mujer que pasa por consulta terapéutica, dado que, entre otras cosas, una vida frustrada porque justamente le toca casarse por obligada con un ser humano con el cual ha convivido ya más de 50 años, y aún ella reconoce que vive con él porque le tocó. Entonces no había esa libertad, esa posibilidad de elegir. Actualmente eso ha cambiado mucho. Entonces ya los jóvenes piensan, yo tengo la libertad, yo puedo ser autónomo en mis decisiones, y eso ha cambiado entonces mucho y nos deja en unos lugares muy diferentes, donde afortunadamente se va logrando como una igualdad. Y en temas anteriores también, en congruencia con esto, nombrábamos cómo incluso son las mujeres las que actualmente toman la decisión de elegir y hacen la propuesta de con quién quieren estar casadas y cuál va a ser esa pareja que quieren tener a su lado para el resto de la vida. Cuando digo la mujer, el hombre, pues por supuesto que eso ya me remite también a algo que decía Alejandra en relación a que la noción de familia hoy en día también cambia. Ya cuando se dice, describamos qué es familia, perfectamente nos vamos a encontrar con que no es suficiente decir es un papá, es una mamá y es unos hijos, sino que van a haber unas construcciones totalmente diferentes. Así que eso es un tema que termina uno conectándose, y si yo me dejara llevar, tal vez no pararía. Así que también voy a ir dejando espacio para que, como decía Alejandra, abordemos otros temas y miremos qué va sucediendo. Rituales, tema de normatividades, un montón de cosas que se encierran allí. En torno a, quisiera tomar, sí, antes de ceder la palabra, es el tema de que nombraron de justamente de esos esperados por la cultura. En mi cultura hay personas que consideran que cuando se pasan determinados años, si supera los 20, 25, en fin, algunos habrán construido de diferentes edades, denominan que ya los dejó el tren, que ya, mejor dicho, están quedados, y eso comienza a generar un peso también psicológico para las personas, una carga social que muchas veces los conlleva a tomar decisiones inadecuadas simplemente por estar ahí enmarcados dentro de esos esperados sociales. Vamos a escuchar ahora un poema de Francisco de Paz Rodríguez. Adelante, Francisco, gracias. Muy bien, muchas gracias. Les voy a declamar una poesía que le he titulado Aquella chiquilla. Al pasar por la iglesia, la vi salir por desgracia. Salía con un bonito vestido largo, mas no vi ningún caballero a su lado. Me detuve a corroborarlo un rato. Tras de ti venía gente riendo. Eran ya tus 15 años que te estaban celebrando.
tus familiares dando gracias a Dios. Pensé que te estabas desposando. Y eso me hizo recordar cuando éramos niños que jugábamos al noviazgo. Eras tú en ese entonces muy delgada. Hoy en día estás muy mejorada. Me oculté entre la multitud para que tú no me miraras, pero tus ojos de águila furtiva, entre la gente me distinguiste con movimientos de cabeza y cejas. Me saludaste y me sonreíste. No, no lo escucharon bien el... ¿Eh? ¿No lo escucharon bien? Sí, lo escuchamos muy bien. Sí. Que te estaba complementando que no solamente son celos, sino que también es infidelidad, porque yo creo que esa es como de los puntos más detonantes dentro de se rompe la armonía del matrimonio. Creo que es como la falta grave, porque el matrimonio es un contrato de amor. También debería ser un contrato de razonamiento y de conciencia. Y porque muchas veces creo que sobre todo las mujeres tenemos estados ilusorios más altos que los hombres, entonces dibujamos un príncipe azul, o fue lo que nos enseñaron inclusive muchas películas de Disney, y por ahí al tiempo vemos que no era un príncipe, sino que de pronto fue sapo. Entonces, y ahí decimos, eso es como, ¿será que me lo estoy imaginando mal? Y después te das cuenta que no, que hay que volver a resignificar el matrimonio. La infidelidad fue un detonante, y creo que es de volver a mirar si esos propósitos de pareja continúan y el matrimonio se puede restaurar. Ahí creo que la parte del divorcio es un tema también muy interesante dentro del matrimonio, que para la Iglesia Católica se decía hace mucho que el matrimonio que era hasta que la muerte lo separe, pero hoy día ya no se maneja el término, ellos no manejan el término divorcio, sino que manejan nulidad. Entonces declaran nulo esa unión y presentas unas causales que se justifican dentro del marco de lo que se fue concebido el matrimonio y lo declaran nulo. Entonces creo que eso era un peso muy grande para las personas, decir que era hasta que la muerte lo separe, porque uno decía, ¿será que toda la vida? Entonces, y si me equivoco, toda la vida me tengo que quedar con esa persona porque estoy incumpliendo un mandato religioso. Ahora entonces la misma Iglesia lo replantea y lo vuelve, no utiliza la palabra que utiliza el Estado, o por lo menos en Colombia, que se llama divorcio. Utiliza otro término, pero también eso ya es una apertura a decir que no es hasta que la muerte lo separe, sino hasta que, bueno, presentes unas causales justificadas, porque esa persona ya realmente dentro de tu proyecto de vida no está, y creo que es permitir que no estés atado, amarrado, casado con una persona, pues que realmente ya la convivencia se torna muy difícil. Una de las causantes es la salud mental. Y desde ahí se está trabajando mucho el tema en la parte de, yo creo que ya de tomar y hacer estos estudios muy interesantes antes de realmente formalizar una relación, un matrimonio religioso, inclusive el mismo matrimonio civil como tal. Gracias, Sergio. Como dice Jan, a raíz de esa situación me hice un bohemio. Se titula mi otro tema. Yo soy un bohemio que canto, lloro y río. Yo soy un bohemio que verso, que rimo y bebo. Y soy un bohemio cuando beso a la dama que yo más quiero. Yo soy ese bohemio que no tiene destino. Y me encanta ser un bohemio de esos que me rodean, yo aprendo y hago versos con mucho amor y cariño. De las letras que les oigo, me llevan por otro camino. Quizás sea ese mi destino, de ser poeta, porque escribo palabras que nacen desde dentro, desde muy dentro de mi corazón. Muchas gracias. Gracias, bohemio.
Yo soy otra bohemia. En el episodio de hoy tenemos el gran placer de contar con la presencia de Rosalba Salazar Gallo, coordinadora nacional del programa Vigías del Patrimonio Cultural en Colombia. Rosalba es una pionera en el campo de la valorización del patrimonio cultural, siempre en primera línea, formando e inspirando a los jóvenes a reconocer la riqueza cultural de sus comunidades. ¿Quién es Rosalba Salazar Gallo? Rosalba, bienvenida. El micrófono, por favor. Bueno, yo soy también una soñadora, como todos ustedes. Soy escritora, poeta, una bohemia, antropóloga. Claro, otra bohemia. Practico la bohemia también. Creo en la gente. Creo en la vida, creo en la felicidad y creo en este mundo maravilloso que nos tocó vivir, que lo construimos cada uno. Somos nuestros arquitectos, propios arquitectos de nuestro propio destino. Entonces, yo desde hace más de 30 años me he dedicado al tema de la cultura y en particular del patrimonio cultural. Yo navego entre las aguas de la literatura y del patrimonio cultural. Soy vigía nacional del patrimonio hace 20 años. Eso es un voluntariado que es, su origen es Colombia. Es posible que lo hayan adoptado en otros países donde han tenido la intención de hacerlo y han buscado la el asesoría aquí en Colombia. Pero el origen es Colombia y nace de la necesidad de proteger y salvaguardar el patrimonio, ya que los recursos no son suficientes para cuidarlo. Y esto es una cosa que enamora, después de que usted sabe que es el patrimonio, es una cosa que enamora y en lo que usted ya cuando se mete y conoce y apropia esa riqueza que tenemos en todos los ámbitos, material, inmaterial y natural, ya usted no sale más de ahí. Qué linda. ¿Sí? ¿Tienes alguna pregunta para Rosalba? Mario. ¿Qué es el programa Guías del Patrimonio Cultural? ¿Cómo nació este programa? Ok, mire que fue una casualidad. Hoy se habló del matrimonio, pero también del patrimonio, ¿no? Y ambas tienen sus raíces griegas y el patrimonio pues es inicialmente la herencia que nos dejan nuestros padres, pero aquí se traduce en esa herencia que nos dejan nuestros antepasados en todos los tiempos, con lo que vivimos y disfrutamos del presente, pero que tenemos la responsabilidad de cuidar para el disfrute de las generaciones venideras. Como el patrimonio cultural es una riqueza que a todos nos pertenece, pues igualmente es una responsabilidad el cuidado y la salvaguarda del patrimonio de parte de todos nosotros. El programa de vigilancia del patrimonio, como les dije, es un voluntariado. Entonces, el que conoce el programa y lleva la sensibilidad en su ser frente a las cosas bellas, frente a todo eso que nos identifica, que nos hace diferentes a los demás territorios, un pueblo generalmente es distinto a otro, bien sea porque la iglesia es distinta, porque las calles fueron diseñadas distintas, porque el uno es colorido, el otro es blanco, porque el otro es sin pintar, porque el uno es de casuchas, el otro es de bareque y de techos en paja. Entonces, asimismo, no solamente en lo territorial, en lo local, nos hacemos distintos por todo lo que tenemos y cómo vivimos, porque ese es el patrimonio inmaterial, esos estilos de vida que llevamos, cómo vivimos nuestra gastronomía, nuestra música, nuestra tradición oral, todo esto que no lo vemos ni lo podemos tocar, pero lo disfrutamos. Entonces, cuando uno se enamora, uno dice, yo quiero, se enamora del patrimonio, uno dice, yo quiero formar parte del Grupo de Vigías del Patrimonio, y desde el Ministerio de Cultura, desde la Dirección de Vigías del Patrimonio, pues se hace una inscripción como vigía del patrimonio y se compromete a ser un vigilante del patrimonio cultural.
para ellos se les capacita, para ellos hay encuentros nacionales, hay encuentros regionales, hay convocatorias para proyectos que les asignan recursos. Entonces tenemos un camino real, un camino empedrado que está bastante deteriorado, queremos restaurarlo, porque en el patrimonio no se construye ni se reconstruye, se restaura. Entonces presentan proyectos y se les asigna recursos para, si ganan las convocatorias, para hacer esos proyectos, para restaurar esa casa antigua donde nació el fundador de la ciudad, donde claro. nació el fundador del pueblo, etcétera. Claro, para no perder los valores. Quedan matriculados. Uh-huh. Exactamente. ¿Y cuáles son los proyectos actuales, Rosalba, en los que están trabajando ahora? Bueno, digamos que lo principal, el objetivo principal es la apropiación social del patrimonio. Y para nosotros apropiar el patrimonio tenemos primero que darlo a conocer, que la gente lo entienda, lo conozca. Entonces la pedagogía, la educación frente al tema del patrimonio, nosotros decimos que el patrimonio hay que llevarlo a las aulas de clase. Porque es que desde niños tenemos que entender que es nuestra identidad, que es lo que nos representa y con los que nos sentimos identificados. Entonces, lo principal es, después de que lo conocemos, es enseñarle a los demás, y en esa forma nosotros estamos apropiando el patrimonio. Si es inmaterial, pues lo revitalizamos, entonces no abandonamos la música tradicional, sino que hacemos escuelas, que la interpretamos en momentos oportunos. Si es la gastronomía, pues cultivamos esos platos que nos enseñaron nuestros antepasados en fechas especiales, conocemos las recetas, las contamos, y así sucesivamente la historia de nuestros pueblos, las historias recientes, inclusive que el día de mañana son parte de esa gran historia que nosotros estamos construyendo en este momento, que es la memoria histórica. Eso también es patrimonio. O sea, el patrimonio es tan grande que vivimos inmersos en él. Nos movemos todo el tiempo dentro del patrimonio, llámesele natural, llámesele material o inmaterial. Entonces, esa es, y es un camino a la pacificación. Porque desde el patrimonio se vulneran los derechos, o sea, si se vulneran los derechos, si se vulneran los valores, si hay exclusión, si hay racismo, todas estas cosas que con las que se estigmatiza la gente, pues hay conflicto, y si hay conflicto, entramos en guerra. Por claro. eso, cuando entendemos la diferencia, entendemos que usted no puede ser igual a mí, los de la costa atlántica no pueden ser iguales a los de la Amazonía, ni los del centro del país pueden ser iguales a los de la Guajira, que es un desierto y que es también el mar, no pueden ser iguales porque ellos, por sus condiciones geográficas, por sus condiciones culturales, han desarrollado unas maneras de vivir, unas maneras de ser totalmente diferentes, incluso se casan distinto a como nos casamos acá en el interior. Entonces, claro. cuando entendemos eso, nosotros respetamos a la otra persona con todas sus cosas que nos parecen extrañas y empezamos a entender y aceptar. Y ahí hacemos paz, construimos caminos de paz. Estupendo, estupendo, porque es una integración, es una inclusión. Estupendo. Hemos pasado del matrimonio al patrimonio. Gracias, Rosalba. Y ahora les leeré un breve poema extraído de un libro extraordinario, escrito por una mujer igualmente extraordinaria. Ecco. Es un libro que se titula Pensamientos Vida de Dharana Shiva. Okay. El poema se titula Como una flor. Muchísimas gracias por el libro, Dharana. Si no miras, no puedes ver. Si no escuchas, no puedes oír. Del mismo modo, si no abres tu corazón, no puedes amar. Dharana. Qué lindo. Qué lindo. Es un bien, amiga. Extraordinario. Muy bien, Arana. Así es. Sí. Como quien dice, tenemos que estar abiertos a todas las opciones. Sí. Claro. Sentidos despiertos. Bueno. Muy bien. Señora y señores,
Damas y caballeros, hemos llegado a la conclusión de nuestro programa. Antes de... Está muy, muy, muy ruido, veramente. Muchos, muchos. Ruido. Hay ruido de fondo, sí. Un perrito. Sí. Ahora, ok. Ya quedó. Perfecto. Señoras y señores, damas y caballeros, hemos llegado a la conclusión de nuestro programa. Antes de despedirnos, nos gustaría dejarles con algunas reflexiones ligeras sobre el matrimonio. No olviden nunca que el matrimonio es la causa principal del divorcio. Pero no se preocupen, no estamos aquí para desaminarlos. Recuerden, el matrimonio es como un castillo de naipes. Lleva mucho tiempo construirlo, pero basta un soplo para derribarlo. A pesar de todo, seguimos construyéndolos porque en el fondo el amor, como dice Darana, es lo único que nos hace sentir verdaderamente vivos. Muchísimas gracias a todos. Les deseamos un día espléndido y quién sabe, tal vez un matrimonio feliz. O al menos una convivencia serena. Ok. Claro, claro. Ya. A todos desde Italia, Jean Bruschini. Muchas gracias. Gracias a todos. Sí. Buenas Nos noches. Esperamos el próximo jueves, misma hora, mismo canal. Saludos desde Chiapas. Esperemos que hayan disfrutado. Esperemos que hayan disfrutado este programa. Muchísimas gracias por estar presente. Los esperamos el próximo jueves. Gracias por la invitación. Muy amables. Gracias a ti, amiga. Muchísimas gracias, Rosalba. Darana. Un beso enorme para todos, para ti enorme, por esa, hacerme ese poquito de, por haber leído ese pensamiento. Sí. Muchas gracias. Y a mis compañeros por todo lo que he aprendido de ustedes. Qué linda. Igual, igual, Yarana. Muchas gracias, hija. Besitos. Gracias. Bueno, yo me despido de todas las personas que nos escucharon en este programa de hablando de este tema que genera mucho encanto también, porque así con el poema que nos escribió Darana, es abrir el corazón al amor. Y creo que el matrimonio debe ser más una unión de amor que de otros intereses. Y ahí es donde nos tenemos que abrir y aperturar para construir matrimonios más sanos, más felices, más libres y que nos permitan realmente disfrutar de la vida en pareja, que realmente es una construcción de día a día, es una construcción de dar, y por tanto si damos es porque estamos amando. Necesariamente no tiene que existir un contrato, pero sí una convivencia. Gracias. Gracias, Alejandro. Francisco el Bohemio. Bohemio. A la voz. Bohemio. Amigos, con esto nos despedimos y los esperamos el próximo jueves. Estamos sin fronteras, las poesías y los cuentos y los microcuentos y todas nuestras historias que estamos dando en Sin Fronteras es para beneficio de todos. Nos vemos la próxima. Hola, todo el mundo. Hasta luego. Chao. Chao, chao. Chao a tutti. Chao. Sin fronteras, juntos vamos a bailar. Con alegría, el mundo vamos a abrazar. Risas y sueños en el aire a flotar. Sin fronteras, una familia universal. Bajo el mismo cielo, unidos sin temor. Cantamos en armonía, sin límites ni error. Manos entrelazadas, corazones en calor. Sin fronteras, un abrazo de amor. Y acta paz la cuna, balanzo y escala. Ayuca, mai, mi pasaporte, mis cajumanas.
meinem Süßchen. Ein Glück an meinem Passaport, ich mach mir danken. Ich hole in die Wand zum Kukunatschaski. Bajo el mismo cielo unidos sin temor, cantamos en armonía, sin límites ni error. Manos entrelazadas, corazones en calor, sin fronteras, un abrazo de amor. Sin fronteras, juntos vamos a bailar. Con alegría, el mundo vamos a abrazar. Risas y sueños en el aire a flotar. Sin fronteras, una familia universal.